Estamos en Gibraltar, en una pista de aviones. No, no está aterrizando ninguno. Una pista de aviones que cruza la ciudad a la mitad. En realidad la cruza en el inicio, en la calle donde acceso a la ciudad. Y es muy gracioso el hecho de que tiene semáforos. Obviamente los autos tienen que dejar de pasar cuando están aterrizando los aviones. Así que muy divertido este viaje improvisado por Gibraltar. En el episodio anterior dejamos Portugal para entrar en España nuevamente. Nos dirigimos hacia Málaga, donde nos encontramos con nuestro amigo Chris, que venía a pasar unos días con nosotros. Nuestra primera parada, completamente improvisada, fue Gibraltar. Y acá termina el mar Mediterráneo. Este es el peñón de Gibraltar. Allá al fondo está África. Ese es el estrecho. Gibraltar, así que del otro lado está el Atlántico. Y allá están ese y que es. Llegamos a Inglaterra, más precisamente llegamos a Gibraltar, que tiene una de las particularidades de esta ciudad, es que tiene un aeropuerto que cruza por el medio. Bueno, acá hace semáforo cuando viene un avión, te ponen el semáforo rojo, te bajan la barrera, y ahí la pista que cruza la calle. Ahí te pasa un avión, en vez de pasar autos o dónde, te pasa un avión. ¿Qué esperamos a que es un avión? Para entrar en Gibraltar, por no ser de la Unión Europea, te piden pasaporte. Y esta es la única calle de entrada a Gibraltar, el único lugar donde se puede entrar. Acá estamos en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Gibraltar. Sí, probablemente la primera y única vez que podemos estar en una pista de aterrizaje. Todas las frenadas de los aviones. Justo en el centro de la pista. ¿Pero qué es el avión? Ahora. Estamos subiendo el peñón de Gibraltar, aunque estoy segura que no vamos a llegar arriba. Con las ganas que tengo de subir. Por ahí en la media estación, por lo menos, como llega. Un poquito de vista nomás para el mar y nada más. Se largó la lluvia. El peñón de Gibraltar tiene 52 kilómetros de túneles, que fueron edificados durante la Segunda Guerra Mundial y utilizados como depósitos de agua y combustibles, generadores de electricidad, servicios telefónicos, carnicerías, panaderías e incluso hospitales. Imagínense que Gibraltar tiene 5 kilómetros de largo y 1 de ancho. Esta roca terminó siendo un queso gruyère. El material que retiraron de los túneles al excavarlos fue utilizado para la construcción de la pista de aterrizajes del aeropuerto de Gibraltar. La única parte plana de Gibraltar es tan pequeña que hubo que ganar el tierra al mar para construir el aeropuerto. Este aterrizaje es considerado uno de los más peligrosos del mundo. Imagínense que empieza en el mar y termina en el mar. La península de Gibraltar, si bien pertenece territorialmente a España, hoy pertenece al Reino Unido y fue objeto de disputas por año entre España y Reino Unido, que entre guerras y guerras se lo fueron pasando de manos y finalmente cedido por España al Reino Unido. El interés de los británicos por Gibraltar es puramente estratégico debido a su ubicación geográfica que controla el acceso al mar Mediterráneo. Y así se termina la visita a la peñón de Gibraltar, a las cavernas, a las cuevas, donde está toda esta fortificación. Se le paró llena de cañones. ¿Qué? En España hay sol. Es una cuestión inglesa esto de la lluvia, porque en España hay sol, hay adorito, y acá llueve y está nublado y feo como en Inglaterra. Y
Gibraltar, así que... Así que es coherente. Hay un monito. Ah, no es un monito. Es un tremendo mono en realidad. ¡Que roban, boludo! Son monos. Ahí se fue bien. ¡Epa! ¡Voy gorila, boludo! Qué gracioso como estaba ahí mirando. Bueno, listo, ya está. Y ahí 13 libras bien, bien invertidas. Y al final sí llegamos arriba. When they get really dirty and in summer they go have a swim, they come all dirty with all the hands and the board all with the dust down there, and then be careful, okay? Okay, you know. Please. Be careful. Que hay ahí, ¿ves? Sandía. In case there is any food, has to be for him. En Gibraltar es el único lugar de toda Europa donde hay monos. Sueltos, ¿no? Por supuesto. Porque también hay zoológicos. Mal, por eso que venía acá. De autos. Este viene, ¿eh? Este viene, pero viene el auto. ¿Por qué no era el auto? Ahí lo tenés. Ay, es el otro más pesadito. Que no te salte el grande. El grande sabe abrir la mochila, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este de acá abajo, ese, boludo. Que me viene la cara, boludo. Sí. Le saltó de frente. Yo estaba mirando para allá. Es el taxi. Qué mono, guacho. Se va para abajo. Ese se toma el taxi para abajo gratis. Muy caladura, boludo. No, ahí arriba es menos transparente que acá.
Supuestamente eso es un sky glass, pero bueno, medio mentira porque no soy una mierda. Pero... ¿De dónde nos lleva este puente? Está buenísimo. Yo no los voy a hacer en juicio, pero si yo me muero, mis viejos ni los conocen a ustedes. Olvídate. ¿Por qué te van a pegar una patada, pobrecitos? Son más lindos. No, están re peleados entre ellos. Sí, por comerse esas plantas. ¿Por qué la de atrás no puedo? Me parece que el escogido es eso por aquí. Si no, por eso mucho con el tequila para el carrete de un bebé. Decía máximo 9, ¿eh? Sí, ¿no lo viste? No. Por eso te decía. Bueno, vamos. Ojalá. Ah, se gira, se hace un Willy con el carrito. Acá estamos en Tarifa por hacer kitesurf, así que yo no voy a hacer porque hace mucho frío hoy. No me meto al agua ni loca, está helada, pero Ezequiel y Cris van a hacer. Vamos a hacer kite, estamos preparados. El viento está medio flojero, pero vamos a intentar. Lleno de gente. Okay. Si bien viajábamos sin equipos, por suerte pudimos alquilar todo ahí en Tarifa. No queríamos perdernos esos increíbles días de kite. A ver, hace un saltito ahí. Tarifa, conocida como la capital del viento por sus particulares condiciones climáticas, es el spot más popular para hacer kitesurf y windsurf de Europa. Estaba fácil.
frío y pegarte un par de palos. Y llegó la hora de volver a Argentina, así que fuimos hasta Madrid y nos tomamos el avión. Siempre se aparecían los chiquitos ahí volando más al lado de uno en el avión. Para allá, siempre para allá. No, para allá, Chilo, ese es internacional. Bueno. No hay que hacer más. Estamos volviendo al Chess Móvil y después de estar prácticamente un mes lejos de nuestra casa, vamos a volar. Eso. Bueno, finalmente, después de 2 días, estamos de vuelta a la ruta. Costó, pero salimos. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Dale, ayúdenos a seguir creciendo. Pongan like y hagan comentarios. Muchas gracias.